Es Billy Alex y que me van a fregar otra vez con la franela. Metallica. Estoy seguro que los dos van a venir con camisa de Metallica, pero esta vez no caigo. Traiga, ay, sí, somos los Beatles. Ay, soy Ringo. Los monstruos. Ya no la vi. Vamos para allá. Qué bien. ¡Lónico! ¿Eh? Hoy no me revienta, ¿no? ¡Metallica! ¡Monstruos! Los bichos hoy no pueden conmigo. ¡Metallica! ¿Cómo estuvo el concierto? Hola muchachos, bienvenidos a La Mala Conexión. Yo soy el Alex Goncalves y bienvenidos a SinCableTV.com. Gracias, muchísimas gracias por el rotundo éxito que tuvo el primer episodio. De hecho, somos Avatar en Sin Cable TV. Somos James Cameron. Así que aplausos para nosotros. Aparte que hoy tenemos público. ¡Yeah! Grábalos ahí. Estoy agradecido por todas las personas que entraron. Me duele un pelo este dedo de reiniciar la página de mi casa. Sí. La reinicié 2500 veces. Deberían ponerle un filtro porque cada vez que me meto suma uno. Con ustedes, Bobby Comedia, el gran Bobby. Gracias. Bienvenido hoy una vez más al programa. El señor Edville. ¡Yeah! Hola, ¡Yeah! Edville, el paparazzi del rock. Sí, ese mismo. Grouping Incorporated. Así es. Bueno, ¿ya tú te presentaste? Sí. Hola, yo soy José Vieira y estamos listos para la invasión sensacional. Para los que no sepan quién es José Vieira, entren en Google, era un animador de hace muchísimo tiempo en Venezuela. ¿Dónde está él ahora? No sé, de verdad. ¿Habrá montado un restaurante como Evio de Marzo? O como Miguel Ángel Landa. ¿Sabes que Miguel Ángel Landa montó un restaurante? Sí, y lo hizo ahí en Galerías Ávila y no funcionó. Pero él era el que atendía la caja junto con Enrico. Y el restaurante se llamaba Bienvenidos y era un self-service. ¿Ah, sí? Ahí está. Sí, con esto terminamos el programa de hoy. Datazo. Dato curioso. Yo sí guardo vainas estúpidas en la cabeza. Como siempre, nosotros venimos aquí a recomendarles cosas 2.0. Somos el programa 2.0 más 0.5 de la web. Muchísimas gracias a los panas de Miniplug TV que hicieron una reseña. Los únicos que nos reseñaron y creo que los únicos que nos vieron también. Sí, y yo también. Y bueno, 3.700 visitas en... Increíble. En una semana, ¿no? Por cada visita son 500 bolívares fuertes que se gana Jonathan. Y de verdad, espero que los invite pronto a algún lado. Por lo menos sí. Al restaurante Bienvenido. Bueno, ahora vamos a empezar. Esta vez sí nos organizamos mejor. Exacto. Punto uno. Vamos con las recomendaciones web. Okay. Comenzamos con las recomendaciones en la web. Como siempre, nos pueden ver a través de lamalaconexión.com. Hay mucha gente que está viendo en vivo la grabación. Hay 94 personas que saludamos. ¡Yeah! Que nos están viendo a través de la webcam. Es súper importante que retuiteen también que estamos transmitiendo en vivo para que hagamos parte importante de la historia. De la historia. Momentos históricos de la web en Venezuela. Es así. Hoy nos enteramos que están a punto de cerrarla. Sí, exacto. Entonces aprovechemos todo lo que puedan. Entre, véanlo varias veces. Hay que ponerle una ley a la internet. Esto no puede ser libre, chamo. Esta vaina no puede ser libre. Era demasiado fácil. Sí. A buena hora nos vinimos a dar cuenta. Cuando éramos felices y lo sabíamos. Exacto. Y la primera recomendación que les voy a hacer se llama Stumble Upon. Yo no sé cómo se pronuncia muy bien. Tú tienes un buen... Stumble Upon. Stumble Upon. Esta página, Stumble Upon, tú te registras y... Es como un cazador de cosas en la web, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es registrarte, colocar tus datos y luego llenar como una planilla tipo CNE, algo así, ¿no? ¿Dónde vives y esas cosas? No, sino que, ¿cuáles son tus intereses? Yo por lo menos coloqué diseño gráfico, música, humor, video. ¿Dónde sale porno? No puse porno, televisión. Y luego que llenas todo eso, le das a Stumble. Entonces, vuelve mal el tema. La van a cerrar en internet. ¡Tiempo! ¡Polo! Entonces le damos a Stumble y esta página te va a conseguir de cualquier página en el mundo algo que supuestamente a ti te pueda interesar. Que hay que hacer la mala conexión. No sé qué va a salir en estos momentos, como tensión. Siempre es una sorpresa. Ahí está. A ver.
Búscate un trabajo. Get a life. And get a room. A jugar por él. Y me está mostrando una foto. De una casa. Que está cargando como. Oh, me muestra buena foto. Mira esta foto que fina de una cama. Con una sábana. Se parece a la publicidad de. ¿Se puede decir marca? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Se puede, la publicidad de ama de casa. Se puede decir. Ah, sí. Así. Capaz se la fusilaron. Ah, bueno, exacto. Bueno, tú sabes que hay una página que te sale como que la publicidad original y de dónde se la copiaron. ¿Quiénes son las copias? ¿En serio? ¿En qué parte pusiste pedofilia? Puro niñito. Ay, son fotos. Ya le digo a Stombolo otra vez a ver qué me muestra. Ah, sí. Okay. A ver qué. Yo vi esa foto esta mañana, la pusieron en Tumblr. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eso está teniendo éxito. Tumblr, se las recomendamos. No tengo ni idea cómo funciona. ¿Tú tienes idea de alguna cosa que funcione en la web? Sí, mi correo, Hotmail. No, yo sé, vale, de internet. El mismo correo que tenía desde el 98, que sí, Bobby _ 82. No, más gallo todavía. ¿Cuál, dime? Mi apellido es Cardoso. Mi mail es Curdoso. ¡Ay, ya! En el banco. Abrimos una cuenta. Curdoso @. Lo importante es poner cara seria. Curdoso, sí. Bueno, cosas finas que me ha mostrado esta, porque tú puedes pasar todo el día dándole Stumble y puedes descubrir cosas maravillosas. Páginas de diseñadores, páginas musicales, videos muy graciosos. Por ejemplo, esto es una maravilla. Esta foto de MacGyver, que venden un clip como... es la foto de un clip, pero que te la venden como si fuera un... ¡Ah! ¡Qué buena! Como si fuera un action figure. Entonces te venden el clip que tanto usa MacGyver. Y por cierto, va a salir la película de MacGruber. MacGruber. ¿La película? Sí. Con Will Forte es el productor y el director de esta película. Sale en junio. Finísima. Mira, préstame un pelín de la cámara. Sabemos que va a ser una porquería, ¿no? Sí. Mira, en edición, pongan esta toma mientras me seco la cara. A ver. MacGruber, no, la película no. Viene. Pues tienes que grabar. Ok. Está grabando. Está grabando. Ya. Sí. O sea, y esta fue nuestra sesión del programa. Bobby se seca el sudor detrás de cámara. Y se graba. Mira. Yo estoy emocionado con la otra página. Exacto, la otra página que tenemos. La de pornografía. No. Ah. Se llama beautifulpeople.com. Aquí podría entrar fácilmente de fondo. Marilyn Manson, ¿no? Marilyn Manson. Que lo pusieron en Metallica como 80 veces. Como 80 veces, sí. Que ya vamos a hablar de Metallica, no se preocupen. Sí. Where Bobby está preparado. People where beautiful relationship begins. Esto podría ser como un infomercial. ¿Está cansado de gente que los engañan a través de su avatar? ¿Está lleno de silicón y quiere que todo el mundo lo vea? ¿Quiere que Alex Goncalves diga boobies? Vea, Naked White, no. Esto supuestamente es una red social como Twitter, Facebook, pero para gente bonita. Se llama beautifulpeople.com. Y zoofílicos, porque hay una chica con un león. Sí, qué loco esto, ¿no? Entonces vamos a hacerse socio. Y bueno, tienes que llenar las cosas acá, que vamos a hacer uno por uno. Dale. Vamos a hacer uno por uno, que va a poner Bobby. Dale, llénalo ahí. Curdoso. No, comedia. Comedia. Sí. ¿En qué año naciste tú? 78. Tuviste y tiene el cine. Yo sí. ¿De qué mes? Y las aventuras de Chatrán. 10. ¿10? Chatrán. ¿A 10? 14. Ya saben, chicas, ¿eh? El 14 de octubre. Tienes que darme tu correo. Curdoso. 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 @. Ajá. Hotmail.com. ¿Tu sexo de vez en cuando? Ya estoy casado. Tienes que ponerle contraseña de tu... Blur, graba. 5, 4, 8, 6, 9. Bosco. Dale. Es Bosco. ¿Cuál era la contraseña de George Costanza? No me acuerdo. Ok, el asunto es, el muchacho que nos están viendo, es que ahora tienes que poner una foto tuya para ver si esta página te acepta. Nosotros previamente habíamos tomado... Vamos a tomarle la foto a estos carajos. Habíamos hecho la foto a Bobby Comedia. No, esto no. Que la vamos a buscar acá. Graba ahí mi foto. Aquí está la foto de Bobby Comedia. La arrastramos, mira. Ese perfil. ¿Eso lo puede hacer Mac? Claro. Mac puede hacer todo. Sí. Bros Picture. Ok. Tenemos que invitar a Charlie Mato, ¿no? No podríamos hablar de tanto chinazo. Ok. Vamos con muchachos.
Ajá. Vamos con la prueba entonces, a ver si Boy Comedia es aceptado en beautifulpeople.com. Lo más importante es que son solo 42 minutos. Ellos tendrán unos pasantes ahí que dilucidan si tú eres bello o no. Yo lo que opino es que claro, nosotros vamos a grabar esto aparte y con el resultado lo vamos a ver al final. Mientras tanto, vamos a nuestra sección favorita de La Mala Conexión. Desde 1975 está esta sección que es Cosas Finas que tengo en mi casa. Aquí está la presentación. Público, la hola. Yeah. Bueno, yo traje algo burda de fino hoy. Y bueno, tú sabes que mucha gente me habló en las diferentes... ¿En qué cámara estoy? Allá, siempre quise decir eso, siempre. La gente dice, bueno, pero a mí qué me importan las cosas que tú tengas en tu casa. Bueno, es una cuestión de compartir. El contenido de la internet 2.0 es justamente no llores, hay gente en público llorando. Hay gente que le gusta compartir las cosas que tiene con la gente. Como por ejemplo Tiger Woods. más o menos. Okay. Entonces, bueno, mi recomendación siempre es ábranse un blog y compartan las cosas que tienen en su casa con todos nosotros. Y bueno, eso es burda de fino. Yo traje algo muy fino. Este libro me lo compré en Barcelona y es, ustedes recuerdan, el Coyote y el Correcaminos. Recuerdan todas las cosas que tienen que decir. Sí, para eso traes un público. Pregunto otra vez. Ok, ustedes recuerdan el Coyote y el Correcaminos, todos los productos Acme que él tenía. Yo me voy para allá, una vez más. A ver, muchachos. ¿Ustedes recuerdan cuando el Coyote sacaba una cantidad de productos Acme? ¡Sí! Yeah. Bueno, sacaron. ¡Me encanta lo que hace! Así me dijiste anoche, boy. Te vas a resfriar. Creo que vi toda tu cuenta de ahorro, boy. Bueno, bien, chao, yo, por Dios. Ya que vas a hacer. La gente, ya que vas a decir. Ya que vas a decir. Me siento sucio. Mira. Sí. Bueno, lo que iba a traer es este libro, es un catálogo oficial de Acme. Wow. Catálogo de Acme del Coyote, es un catálogo real de todas las cosas que el Coyote sacó en una página, griten. Eso está bueno. Qué bueno. Una página. Por lo menos, yo creo que una de las cosas como que más clásicas que sacó el Coyote es ese traje de Batman, ¿no? Sí. O cualquiera. O sea, aquí tienen por lo menos todos los signs, todos los avisos que cuando se iba a caer, que dice que ups, ouch. ¿Sabes? ¿Y esto es editado por ellos mismos, por la Warner o...? No, yo creo que eso es aparte, pero es arrechísimo la parte de... O sea, bien ocioso la gente, ¿no? Sí, hicieron... Página 46. Sí. Así hacen en el ángel de la tele. ¿What? ¿Ah? De pana. Ah, bueno, mira, el famoso hoyo, ¿no? Que le funcionaba a él, pero no le funcionaba al correcamino. Claro, mira, ese es el mismo hoyo donde se dan todos los ministros de este país. Por eso que cierran internet. Por eso que cierran internet. ¿Dónde está el fucking Batman? Bueno, este es una... Ok, dale, ok. Bueno, saca otro. Ok. ¿Qué más tenía? Ok. Esto es muy fino. Esto nada más fue editado en... Yo creo que si hago un top 10 de las cosas más finas que al menos yo tengo en mi casa, esta sería la número 1. Y lo voy a soltar aquí en el segundo programa de La Mala Conexión. Muy bien. Esto... Les recuerdo que estamos en la sección Cosas Finas que él tiene en su casa. Lo que tengo acá es una edición que solo sacó la Warner, la MGM de Francia. Y es bestial. Esto es lo más fino que yo tengo en mi casa. Esto es una colección de los 116 cortos de Tex Avery. ¡Oh! Yo no sé si usted... Tex Avery es el del lobo, el creador de Droopy, el de, a mi parecer, las comiquitas más divertidas. Las que le gustaba la máscara.
Ajá, exactamente, sí, exactamente. Entonces, es fino porque tiene un librito muy fino donde está los storyboards de Symphony in Slang, donde están, aquí están todos los storyboards de esta comiquita. Es una cosa increíble. Y esto ni siquiera lo venden en Amazon. Yo no sé quién me lo consiguió, una amiga, muy fino, son todos los cortos. Son burda de fino. ¿Y está qué, en DVD? Sí, son 5 DVDs donde tienen los 116 cortos más un DVD de toda la historia de Tex Avery. Tex Avery, el director de estas comiquitas, trabajaba para la MGM y fue muy, muy, muy importante para la animación del mundo. Él fue el que hizo todos los chistes, todo eso, los tortazos, los ojos saltones. Él fue el que inventó todos esos chistes. Bueno, yo creo que con esto llegamos a la conclusión de por qué Edwin no tiene novia hasta el momento. Hoy en La Mala Conexión vamos a estrenar, en el segundo programa, vamos a estrenar una nueva sección. ¡Yeah! Sí, muy fino. Aplaudan, muy chicos, bien. Chicas. Sí, ok. La nueva sección es, no sé qué nombre ponerle, pero okay. Es algo así que donde vamos a... Muy buena. Ya que estamos en la internet, vamos a explicar todas las cosas que ya no se usan a nivel de tecnología, ¿no? De las cosas que ya no usamos hoy en día. Podemos decir vintage moment. El vintage moment. O el momento vintage. Momento vintage. Está bien. Es ok. Sí. Oye, es un momento intenso. De todas maneras, la gente puede opinar si le cambiamos el nombre. Bueno, la gente que está viendo cómo le ponemos el nombre. Sí, vamos a través de Twitter y a través del stream. Pueden hacer ahora mismo, pueden comentar cómo podríamos nosotros llamar nuestra nueva sección Momentos Vintage. O sea, esto para aquellos muchachos, niños que no hayan vivido épocas como los 80, los 70 y que, por ejemplo, teléfonos como el que tenemos acá en nuestro... de hecho, ahí que nos hablamos con el señor Bolívar, porque estamos acá en Bolívar Films y ahí con el señor Bolívar cualquier momento nos puede llamar. Hay niños que no saben utilizar ese teléfono. ¿Lo puedes ponchar ahí a la webcam? Sí, señor productor. Allá, exacto. Ahí está. Ese teléfono. Hay niños que no saben utilizar ese asunto. No saben darle vueltica. Exacto. Entonces, ¿con qué vamos a ir hoy? Ok. El día de hoy, niños y niñas, vamos a hablar de una cosa que se llama VHS. VHS, sí. Ok. Es así, Alex. Creo que en cualquier momento va a ser el gordito de Happy Shop. Sí. No sé por qué. VHS. Sí, el VHS era una. Video. Era Video Home System, ¿no? Okay. High Definition. No, eso vino como system. 20 años después. Vale. El VHS, el Video Home System, era un sistema de video en el que nosotros, a través de un cassette de este tamaño que tenemos aquí, vamos a mostrar uno. Y esto, aquí voy a colear otra cosa muy fina que tengo en mi casa, que es la colección de David Letterman del cuarto aniversario. Es muy fino. Entonces, lo voy a decir varias veces y lo montan. Voy a dejar esto por acá. Entonces, esto era, niños y niñas, esto era un VHS. Venía en una cajita de cartón, el cual yo siempre agarraba un exacto y cortaba el bordecito para que me quedara el acetato, ¿no? Y guardarlo por siempre. Muy fuerte. Yo traje algo que ya no uso en mi casa. Okay. Yo tengo algo que ya no uso en mi casa, pero ya me quité la camisa, no me voy a quitar el pantalón. Lo uso afuera, o sea, hoteles. Bueno, y después de esta cadena, seguimos hablando del VHS. Era un cassette, esto es un cassette de VHS. Esto es la cinta. Esto tenía la cintica en la que... Y siempre al lado del VHS, niños y niñas, había una cosa que parecía un carrito donde la gente utilizaba para retroceder la película. Sí. Ya había, y los videoclubes pedían. Te multaban. Sí, si no lo retrocedías te multaban. Tenías que llegar con el... Cassé retrocedido. Sí, rebobinado. Quería opinar en la sección también. Bueno, entonces esto, para los que no recuerdan, es un VHS. Venía así en su cajita y era un... Muy bien. Y ahora vamos a hacer algo mejor. A ver. Y estos son dos VHS. ¡Dos VHS! Muy bien. Bueno, matemáticas también es bueno. Aprender. Exacto. Esa puede ser como una sección así tipo que, Plaza Sésamo. Entonces, esta fue nuestra sección, Momentos Vintage. Bien. ¿Viste cómo lo dije? Me gustó. ¿Sí? Como saben, uno de los highlights de nuestro primer programa fue el momento donde Boy Comedia llegaba con todo su carisma, con todo... su juventud. Su juventud, con todo su ímpetu a demostrarnos qué coño quería aportar a este programa.
cosa que otra vez no sabemos que quiere aportar el día de hoy. Volvemos a la web 3.0. Vamos a mostrar un video que no está en la web, pero va a estar en la web a partir de este momento que lo van a ver. Ahora sí está en la web. ¿Y de qué trata? Bueno, resulta que... Cuéntanos, Bobby. A través del Twitter. Necesito una amiga. Inventamos la sección, como el hashtag, ¿no? Ajá. Muy bien, muy bien. Que se llama Soy un Gordito. Ahí empezó la gente a inventar cosas, yo puse los míos. Y los que más gustaron, que gustaron bastante, los recopilé en un video musical. ¿En serio? Me fui a Teatrex, la sala de Latillo, que les recomiendo que entren. Ah, bueno, es otra recomendación web. www.teatrex.com.be. Está apareciendo en este momento aquí. Por favor, pongan lo que es el intercambio que me dejaron entrar por eso. Me fui a la sala allá y grabé un video musical de Soy un Gordito. Y eso es lo que vamos a poner ahora. Entonces rueda videotape. Exacto. Dale guaya. Para demostrar que la baja autoestima del gordo es todo un mito, Bobby Comedia declara: soy un gordito. Soy un gordito porque mientras me hacen la hamburguesa, pido un perro con todo. Soy un gordito porque cuento los plátanos para ver cuánto le toca a cada uno. Soy un gordito porque cada vez que ceno ensalada, tengo pesadilla. Soy un gordito porque siempre me como el último tequeño y digo, ¡ay, el de la pena! Soy un gordito, porque el dueño de la cantina del colegio me daba un regalo en diciembre. Soy un gordito porque me dejo comida entre los dientes por si acaso me da hambre más tarde. Soy un gordito porque cuando me siento en un puff, parece un puff de dos pisos. Soy un gordito, pero bien bonito. Yo creo que estamos grabando. Yo bueno, queremos hacer una declaración aquí, abiertamente. Prometemos que el tercero va a ser mejor que el segundo. Oye, bueno, me parece que esto está genial. No, está bien, está bien. Está bien. Sí. Sí. O sea, en cualquier momento va a cargar la página que yo recomendé para ver si nos aceptan. No, gente, te lo traes. Claro, ahorita lo editamos con los resultados. Pero tenemos que despedirnos con imágenes exclusivas del concierto de Metallica. El concierto de Metallica estuvo buenísimo, aunque... ¡Genial! ¡Genial! Estuvo tan espectacular que se rompió un récord en el concierto, en la fecha de Metallica del viernes 12 de aquí a... un récord Guinness. Metallica rompió un récord. ¿Cuál es el récord? La cantidad de veces que Lars Ulrich se peló por canción. ¿En serio? ¿Se peló mil veces? Sí, se peló. Ah, yo lo sé, yo fui. Ay, se... sí, qué intensito rockero. No, pues, pero bueno, pero se peló muchas veces, fue muy obvio, pero bueno, estuvo muy divertido. Y vamos a mostrar cosas muy divertidas al respecto. Porque bueno, yo fui el técnico de bajo y lo que hice fue farandolear en la tarima durante todo el día. Y vamos a ver los videos, ¿tienes imágenes? Sí, 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 ¿tienes fotos? Sí. Imágenes y videos para que corran los créditos, porque creo que eso se acabó ya. Yo también me grabé en el concierto de Metallica, pero perdí la cámara. Pero estuvo genial, estuvo genial. Tu cámara era desechable, ¿no? Sí, Lars Ulrich. Lars Ulrich. Ulrich. Muchachos, será hasta la próxima cuando nos encontremos acá, todos los viernes. El video ya editado y los martes lo pueden ver a través del streaming, a través de lamalaconexión.com. Muchas gracias a las personas que se unieron en hoy, que fueron como unas 385 personas. ¡Yeah! ¿En serio? Sí. @ Sin Cable TV es el Twitter de sincabletv.com. @ Bobby Comedia, @ Edville, @ El Alex con Calves. Bobby, ahí consiguen sus presentaciones, ahí consiguen con Edville sus videos y material de lado B. Y conmigo saben cuando pongo música y cuando escuchar Apaga la Tele a través de La Mega, con Verónica Gómez. Dicho esto, es hora de despedirse. Solón, chao. ¿Tienes alguna frase, cliché? No, no tengo. ¿Te rueden los créditos? Sí.
Ale. Sí. Y que rueguen los peitos. ¿Cómo decía Cristina? De que decían. Bye bye. ¿Qué más despedida otra así? Sí, coño, super famoso. El de Jim Carrey, que era el del noticiero. ¿Te acuerdas? Pero, no, el de Weekly Update, el de Saturday Night Live. Que decía. No sé qué. Pero no, hay otra despedida. Kevin Nealon o el de. Una nuestra. No. ¿Cómo despides tú tu show? Ay, con una paja de que Venezuela somos todos y que hay que luchar y vaya. Digo, muchas gracias. Llego así, como los... No, Dios, no. Así hago yo, me están preguntando. Claro. Mejor vamos pensando cómo despedirlo. Sí. Bueno, yo vi una película.